¿Pero quién la levanta, boludo? Con la púa, sentá aquí. Hoy vamos a... Hoy canta Jesse. No. No, podemos hacer viernes de karaoke. Mañana. No. El viernes. El viernes. Escúchame. Voy a empezar a cobrar para cantar. Quiero decir una cosa. Hoy vas a cantar Dueño de Nadie. No, me encantó cómo te salió el tono. No, muy alto. No, que va a ser alto. No, cómo cerré. La cara, la cara. No, perdida. No, perdida. Me dijo el doctor Vila. Se resiste. Tiene todos los discos. Tiene todos los discos de él. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No escucho. Que le haga cantar septiembre. Vení, Bobby. ¿Cuál es septiembre? En septiembre tú fuiste mi. Ah, yo pensé que era la de Neil Diamond. Esa es la de cosa. Para mí es un himno. September Morning. Para mí es un himno. Es un himno. A ver, ¿cómo es? Septiembre ha llegado otra vez. Va, hoy le vas a hacer. Listo, estás tomado. Hoy nos vino a ver en vivo el que hace las mejores botas de la Argentina. No, ¿en serio? Estas botas son las de John Lennon, ¿viste? Las botas de Beatles. A ver, sacátelas otra vez. No. El Rafa. Me hace las botas. Vení, Rafa, querido. Un aplauso fuerte para un artesano. Nuestro zapatero. Rafita está hoy con nosotros. Bueno, Rafa. Bien. ¿Qué sentís adelante de millones y millones? ¿Cómo estamos? Contento, te voy a saludar. Sí, hace tiempo. Ay, no, no, ni lo prendo, sos un pelotudo. Estás al aire, tiburón. Sí, me la veo. Callate. Bueno, ¿cómo te sentís hoy estar acá entre tantas figuras? Es Django. Va a corazón, que le has hecho a mi corazón. Lo roba a Jess. Gracias. Este tocaba en Kiss. El último Sí, estamos tan mal que tenemos que traer imitadores, ya no tenemos para auténtico. Mira, vamos, Django, querido. Django es igual a Rafa. Bueno, bien, Rafa. Bien. Las mejores botas de la Argentina, mirá, mostrar las tuyas de Gamusa. Las mejores botas de la Argentina hechas a medida, lo van a encontrar en mi Instagram, @angelechecopar. Gracias por el... ¿Para qué trajiste el micrófono? Gracias. Esta noche Django, quiero carajo. ¿Cómo canta este gallego? Terrible. Vamos, Rafa. Bueno, lo van a encontrar en mi Instagram, te hace las botas a medida, es bárbaro. Bueno, escuchame una cosa. No me tiento todavía. ¿Cómo estamos? Despacito. Bien, dos puntitos. Vamos a reír un rato. Ya estamos renovando para el año que viene. Para el año que viene vamos a estar rompiendo de los huevos. Hay novedades. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene adelantando? No sabes. No podemos contar. ¿Seguimos todos? Hay muchas caras nuevas. Caras nuevas. ¿Estamos con Javi Díaz? ¿Yo voy a estar? No. Vamos a dejar... Poneme el tema Chau Amore. Vas a ver qué lindo. Para Jesse que se va. Che, no me contemplás para. Vamos a ver quién saca la pajita más larga. Escúchame, 2023 no estoy. Seguro el tiburón. ¿Eh? ¿No estoy en el elenco 2023? No. Avísame, te mete preaviso. ¿Pero qué, boludo? Te están pidiendo todos los canales, parece Canosa. Vas a estar con Canosa el año que viene. Bueno, escuchame una cosa. Hoy la vi, en la Nación TV. Muy bien, Vivi. Que vuelvas a aparecer en tele es necesario. Escuchame una cosa. ¿Te cagaste? No. De la emoción, boludo. De la emoción. Hagamos un programa. Chicos, por favor. Hagamos un programa serio, boludo. Mantengamos. Nos están mirando. Yo veo el sol. Mira, el marido de Mumi. Si vive o si muere. Escuchen. Fuerte, fuerte. Giorno dire basta e andare. ¡Chau, amore! ¡Chau, amore!
Jess. Me voy. Sin Jess. Yo también, el piso. 2023, vuelve Macri. Vuelve Cristina. Se va Jess. No. ¿Y quién viene? Acá, en lugar de él. Bebo Granado. Guada Vázquez. Bueno. Olvídate. Por fin, vamos a hacer un. Guada Vázquez. No, boludo, ¿qué vino? Ya termina. Va a venir Guada Vázquez, Débora Plager y la Calabró. ¿Un día cada una? ¿A quién le digo Vilouta? ¿Que viene Vilouta en lugar de él? Pero no, boludo, ¿cómo se va a calentar si es mil veces mejor profesional Vilouta? ¿Cómo se va a calentar? ¿Estamos locos? Es como que yo me caliente, no sé, porque Cacho Fontana, que en paz descanse, va a Radio Rivadavia, ¿no? Él es, puede ser toda la vida un simple acompañante, pero Vilouta es un señor conductor. Además es morocho, ¿viste? Da mucho. Está bien en cámara. Tiene el pelo negro azabache. Azabache. Bueno, escuché una cosa. La hago corta porque ya me aburre Cristina, me aburre los kirchneristas con la pelotudez del odio. Recién la vi a Victoria Tolosa Paz, que no vive en Tolosa. Vive en, que no tiene nada de malo que viva en Puerto Madero. Cada uno vive donde se le canta el orto. Lo malo es que digan que son pobres, que son peronistas, vamos al pueblo. La vi en el programa de, como llaman esto, el Rubio, el Morocho, a dos voces, diciendo, porque nos van a cansar, nos tienen cansados, que los vamos a perseguir, no van a poder salir a la calle. Chicos, parece que ella estaba viendo otro programa. Eso lo dicen ustedes. Pero además la escuché decir, yo me acuerdo del patio de las Palmeras en la época de Alfonsín con la casa, pero ¿cuánto tenía? Estaba con el chupete. La verdad, Tolosa, yo la respeto, señora, respeto a todos. La verdad, mira, yo hoy venía pensando en el auto. Cuando vi la foto de Cristina apuntada por el hijo de puta este, hubo un antes y un después. Dije, va, ya está, ¿viste? Es too much. Es como llegar al límite, al límite. Porque, mira, estos últimos 20 años de la Argentina son como una película pornográfica. ¿Eh? Siempre sabés cómo termina. Y realmente me aburrió. Entonces, hoy me llamaron para una nota y me decían que soy de los que empezaron a mandar mensajes de paz. No, la verdad que no habría que mandar mensajes de paz porque los mensajes de paz se mandan cuando hay guerra. Acá hay que separar las cosas en compartimentos estancos. Me han puteado cuando yo me solidaricé con Cristina. Se vendió para... Siempre me putean por cualquier cosa. Sí, por lo primero... Hoy le decía hoy una amiga, me dice, no, porque te putearon, porque no sé qué. Digo, ¿vos le viste la cara a los que te putean? ¿Vos le viste la cara? Mirá, el otro día, esto me van a decir que soy misógino, pero es la verdad de mi vida. Una escribió abajo de algo, una nota que yo tenía, es enano, ridículo, incogible. Es verdad todo esto, es verdad. Y voy a decir esto así me dejan de romper la bola a las mujeres. Pero agrandé la foto, ¿viste que tiene un icono? Sí. ¡Ah, mierda! Cuando empezó a aparecer. Digo, yo pensé que era Valeria Massa, boludo. Pero era Gravier desnudo. Ojalá. Entonces, cuando empezás a darte cuenta quiénes son los que escriben y quiénes son los que te critican, porque, viste, no es lo mismo... Che, dijeron debo que verle la cara al que dijo, ¿no? Y realmente, o otro que me criticaba, me pegaba, y estaba en una foto con la mujer, pobrecita, en un famachín, ¿te acuerdas? El pianito. Sí. Él con un polar que lo trajo Jorge Newbery cuando volvió de hacer la epopeya de los Andes. Sí. Y sin diente, no tenía un tedien solo, nada. Tenía más tecla el piano que la boca de él. Peine de croto. Y se reía con la mujer así, ¿viste? Como diciendo, mirá que en fracaso no me marea. Bueno. Entonces, realmente, hay que hablar no para que te escuchen y te critiquen, porque le chupa un huevo. Hay que hablar por lo que vos sentís. Yo en ese momento con Cristina sentí eso y lo ratifico. Y hoy quiero decir que estoy podrido ya de la discusión bizantina, que si era una versa, no era una versa. Que vienen los peritos, que la bala la tenía con la derecha, la mano la tenía con la izquierda. Cristina se agachó, Cristina no se enteró de nada. Se agachó porque se le cayó el libro, no se agachó. Me tiene los huevos por el piso Alberto, que no tiene nada que hacer, está al pedo y le pega a los periodistas, no tiene vergüenza, sembrando odio. Y también me da bronca lo que sembramos odio de los dos lados, ¿viste?
Estoy harto de hablar en contra para que ellos no crezcan y ellos que hablan en contra para que nosotros no crezcamos. Mientras tanto, los políticos están rumfleando a ver qué va a pasar dentro de un año, quién es el que moja primero, después se asocian, tienen empresa, después cada uno va subando. Estoy podrido, chicos, la verdad es que estoy podrido. Hoy el kirchnerato tiene la obsesión de convertirse en víctima. Primero tenía la obsesión del poder de una pseudo dictadura marxista, leninista, y que ellos la tenían más larga. Hoy, en retirada, en caída libre, están en víctima que, pobrecito, todos lo corren, nadie los quiere, todos los critican. No dejaron cagada por hacer. Y la mejor palabra que va para esto es: quieren robar, pero no que lo contemos, ¿no? No les gusta que nosotros contemos que afanaron. Eso es lo único. De todo lo que se habla, es eso. Que Cristina no vaya en cana, que no le den el veredicto. Y siempre decimos lo mismo. Y no crecemos, ¿viste? Porque el país está sumido en un desastre donde, como digo, toda la noche yo voy a comprar chocolate para llevar a casa. Un Milka Leyer son 30 Milka el sueldo de un jubilado. Entonces, realmente, 30, 40 chocolatines, 50. Entonces, sinceramente, ponés la tele y están todo el día, hablan los peronistas, hablan los radicales, hablan los de Cambiemos, hablan los de Vengamos, hablan los de Volvemos. Y ahora han instalado una estupidez, la instaló el presidente, que no tiene un carajo que hacer. Han instalado una estupidez que es los odiadores, el cáncer es el kirchnerismo. Se hacen las víctimas. Cuando a nosotros nos dijeron facho, lo voy a decir toda la noche, xenófobo, misógino, hijos de puta, chorro, vendepatria, realmente les tiene que dar vergüenza. Tolosa Paz, usted en sus filas tiene a Delía, tiene a Esteche, tiene a Bonafini, tiene a Carlotto, tiene a Pérez Esquivel, lo de toda la noche. Les tiene que dar vergüenza hablar, señora. Les tiene que dar vergüenza. Pero realmente, acá no hay biodio, tiene que darles vergüenza, de un lado y del otro. Porque si después de 40 años de democracia estamos como estamos, evidentemente no sirvió ninguno. Ahora lo único que le pido a los peronistas, encarecidamente, es que no hablen de Alfonsín, porque lo desafinan. No hablen porque ustedes no tienen lugar para hablar de Alfonsín. Ustedes pueden hablar ni de Luder. Ustedes pueden agarrar de Cafiero para acá, Menem, todo el chantafufiaje ese. Pero no hablen de Alfonsín ni de Luder. Porque esos son los padres de la nueva democracia. Y ahora lo usa y dice, somos peronistas. No son peronistas. Algunos son literalmente chorros. Pero no saquen la figura de Alfonsín. No los toquen más. No hablen más, porque es como que yo agarre un charango y hable de Beethoven. No hablen nunca más de los padres de la democracia. Y les voy a contar algo. Yo milité mucho con Alfonsín y los peronistas y nosotros, los radicales, salíamos a pegar afiches juntos y nos repartíamos el engrudo cuando no alcanzaba. Mire, les voy a mostrar a Tolosa Paz y a todos estos que hablan de odio. Y hablan de Alfonsín. Sí, ahí. ¿Eh? ¿Lo que es esto? El llavero de oro del radicalismo. El radicalismo que a lo mejor no respetó Leopoldo Moró y la hija. El radicalismo que ustedes no respetan. La paz social. Entonces cuentan que en Semana Santa se subió Cafiero, Dualde, todos al balcón con Alfonsín. Pero antes le habían serruchado el piso. Lo habían empujado al abismo. Y después le dijeron, te damos 6 meses, subimos con vos, pero te vas. Y nos dejás a nosotros. Y llegó Menem. Por eso, muchachos y chicas que nos escuchan, quería hablar que no boludeen más con la palabra odio. No existe la palabra odio. Existen las palabras chorros, sinvergüenza, ladrones del Estado. Pero no odio. Acá nadie odia a nadie. No se hagan las víctimas y devuelvan las que se llevaron. Devuelvan los pisos en Puerto Madero, devuelvan
las mansiones por todos lados, los campos, y listo. ¿Qué le vamos a poner a eso? Odio. Eso es latrocinio, el robo. Y no rompan más la pelota, Alberto querido, vos, que vas en cambio a decirle a los industriales qué solución le vas a dar para el quilombo que tienen, vas a hablar de mí, que en la mesa de Juana Viale dije que era el cáncer y siguen hinchando la bola. Mi mujer murió de cáncer, mi papá murió de cáncer. Porque sé lo que es el cáncer y cómo come al cuerpo del ser humano. Sé cómo es la corrupción que come al cuerpo de la República. Vos entendés lo que querés. Entendés lo que querés. Y la metástasis son los chorros que hay por todos lados. Uno que para inaugurar una canilla se emociona. El otro que no deja entrar una chica agonizante por la frontera. Esas son esas metástasis de corrupción que están desparramados por Lázaro Báez, Vudú, Lópezito, lo de siempre. Por eso quería hacer esta locución para decirles que no rompan más los huecos del odio. Pónganse a laburar para tapar la mierda que hicieron con el gobierno estos 3 años. No rompan más las bolas y no se hagan las víctimas, porque ustedes, cuando le va mal, se victimizan. Cuando le va bien, ponen bombas a los 70, secuestran gente, matan gente, ametrallan gente. Cuando le va mal, se escudan detrás de las madres en Plaza de Mayo. Donde hubo fuego, archivos quedan. Cristina promovió mucho la política rentada. Y eso lo cuestiono muchísimo. What the fuck? No hable más porque ya no le creemos. Usted pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos. Ha consentido que ella, que tuvo ese obviamente ese enorme acto de valentía en los años 70 y 80, justificar atentados terroristas, justificar a la ETA, insultar a todo el mundo, insultar a la prensa, a la dirigencia política por completo, que poco menos que intentar tomar la Corte Suprema hace pocos meses. Me da pie para que yo siga diciendo que el presidente y toda su rufa son unos reverendísimos hijos de mil putas. Sí, no, además yo no comparto nada de lo que dice en ese sentido. Ella lo sabe, además. No comparto nada. Lo que más llama la atención es las cosas que dijo en su momento y cómo se desdijo. Para mí el mayor problema que tenemos con Cristina es que su último mandato es un mandato donde es muy difícil encontrar aciertos. Ahí veo al compañero de garganta profunda. Casualmente fue el propio presidente Alberto Fernández el que criticó duramente sus propias normas. Claro está, en el archivo. Y la solución de la inflación, la presidenta se la confía a los chicos de la Cámpora. Bueno, no tan chicos de la Cámpora, no tan chicos, manejan mucho resorte del Estado. Sí, bueno, pero finalmente no son ellos los que tienen que resolver el problema inflacionario. Y que mandan a los grupos de militantes a controlar los precios. Lo criticaba Alberto Fernández. ¿Es lo que está pasando hoy? Cuando yo conocí algún acto de corrupción, la verdad es que le pedí la renuncia a los posibles implicados y les pedí que sí, que vayan y respondan ante la justicia. Y no hice nada por involucrarme en la justicia para impedir que investiguen. Nunca. Cristina es una mujer honesta. Cristina no ha participado en nada de lo que le están diciendo. Y lo dice con altísima convicción. Bueno, con la misma convicción que hoy parece haber perdido la memoria. Y ayer Cristina, la verdad, que dio uno de los alegatos defensistas más impactantes que vi en mi vida. Fue un acto defensista maravilloso, que dejó a los jueces mudos. La verdadera causa no es que la presidenta descubrió que es la verdadera autora intelectual de todo esto. No es que la presidenta descubrió ahora... Que fue Cristina la autoridad. Bueno, lo dijo en el discurso anterior. Ustedes se van a enterar, los que critican, qué relación tenía con YPF. Por lo tanto, la presidenta tiene que saber que no me voy a callar. Definitivamente no me voy a callar. Cristina es una mujer honesta. Cristina no ha participado en nada de lo que le están diciendo. Eso es Alberto Fernández. No es ningún imitador ni nada. Es él. Lo que sí creo es que estamos viendo una etapa de creciente intervención en las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la presidenta. Pero si yo quiero comprar dólares, hoy no puedo. ¿Cómo se llama, presidenta, esta intervención que hace que yo esté obligado a poner mi dinero y mis ahorros en un plazo fijo que me va a dar 10 puntos menos que la inflación? El desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar, el desafío de enfrentar
a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. No me sorprende nada, no me sorprende nada. Creo que el presidente, mi impresión, solo impresión, está grovi. Eso me parece gravísimo. Es todo lo que te puedo decir. Y lo que a mí me asombra es que nadie da una explicación. Si a mí me llegas a imputar una cosa así, vengo acá, me siento y te explico todo. Si es mentira. Y si no me entrego, qué sé yo. Pero la verdad es que me parece increíble que nadie explique nada. Es exactamente como dice Cristina. Es exactamente así. Es un hombre que no puede estar bien. No puede estar bien. No puede estar bien. Cristina llegó a decir que Alemania estaba más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Cristina sostuvo hasta el final que el CEPO no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. ¿Y eso qué es? No, eso es negación. Mi primera palabra quiere ser una palabra de agradecimiento a Cristina. Y que Cristina diga lo que quiera, ese fue un acto de encubrimiento, porque por primera vez en la historia de la Argentina cedió su jurisdicción en un hecho que había ocurrido en Argentina y que damnificaba a argentinos. Esto es crónica de una muerte anunciada, y en la lápida va a decir, morimos por boludos. Mirá. Sinceramente, es un gobierno de boludos, no puedo creer. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. Acá estoy yo, vengo a ofrecer mi corazón. Algo que ha potenciado todo este tema es que todos mintieron. Desde un inicio todos mintieron. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen. Quiero hacer una mención especial a los chicos de edición de arriba que son espectaculares. Piri, El Colo, Alejandro, ¿quién es más? Javier. Javier. Arielito. Arielito, todo. Javier Gómez. Lo que único que quiero decir es, no puedo decir nada. Alberto, vos cada vez que hablas tirás un boomerang y vuelve. Sos el menos indicado para hablar. Pero amén, digo, hablá porque estamos en democracia. Pero creo que la palabra no es odio, es vergüenza. Es vergüenza ajena. Lo que sentimos es vergüenza ajena todos los argentinos. Les voy a contar algo. Viste que Longobardi lo estaba entrevistando. Esa noche en C5N, ya los Kirchner querían comprar C5N. Entonces pusieron, Longobardi llevó a Alberto Fernández y al Turco Asís. En ese momento mi hijo y yo estábamos agonizando en el hospital de San Isidro porque fue la noche que nos tirotearon. Y Nilda Garré pidió que a mí me procesen. Está bien. Pero no le importaba que yo me estaba muriendo. Tenían que llevarme a tribunales o ir el coso a procesarme esa noche. Daniel Haddad volvió de un viaje y se iba a dormir. Contado por él. Estos dos empezaron a hablar a Longobardi y Cristina lo llamó y dijo, si vos no lo sacás del aire, yo ya saco del hospital y lo llevo en cana con Nilda Garré a Babi. Lo extorsionó. Y ahí fue donde sacaron el programa del aire de Longobardi. Esa, todo lo demás que se contó, por lo menos esto me lo contaron los protagonistas, es fantasía circense. Porque cuando hablan de odio y de censura, eso. Como sacaron del aire de Radio 10 a Guada Vázquez, a mí, hoy Guada le ganó un juicio por censura. Yo no les hice juicio, la verdad, no tenía sentido hacer juicio. Era nada más que 20 años de laburo negro. Pero realmente me parece un atropello que hoy digan ellos que son censurados cuando uno conoció internamente todas las historias. Más allá de eso, bueno, no tienen, todo lo que ustedes dicen es mentira. Mienten, mienten, mienten. Son mentirosos y quieren vender un relato. Ayer le bajaron lo del cáncer, hoy Tolosa Paz repitió, repiten todo. Mañana bajan lo de la canita volada, repiten todo. Es tan burdo. Les tiene que dar vergüenza. Además, Tolosa Paz, a usted, que Cristina le negó el saludo, que la dejó pagando arriba un escenario, no tiene vergüenza. A usted que no la quiere nadie, no tiene vergüenza. La encuesta.
Vamos con la encuesta Basta Babi del día de hoy. Y vas a hacer un simulacro de votación, ¿no? Ah, qué lindo, eso me gusta. Si Cristina Fernández de Kirchner fuera candidata en 2023, ¿usted a quién votaría? Obvio, uno, a Cristina Fernández. Dos, Horacio Rodríguez Larreta. Tres, Javier Milei. O cuatro, Mauricio Macri. Vote ya, ¿eh? A ver a quién elige. Mauricio Macri, Javier Milei, Cristina Kirchner o Horacio Rodríguez Larreta. Tal cual. Queremos hacer, porque tenemos una encuestadora siempre. Sí. Así que queremos saber. Y vendemos también. Vayan preparando el tema que va a cantar Jesse, ¿eh? Porque la gente necesita deleitarse. El miércoles recién. Cantemos el jueves o el viernes. No, No, y además tenés mañana y pasado para cantar. Pero yo canto si vos me confirmás que estoy el año que viene. Si no, no canto. Eso es extorsión. No, no es extorsión. Esto es solamente asegurar el trabajo. Yo no voy a hacer... A ver, yo despliego todo mi arte. ¿Qué arte? Acaba de hablar el doctor Vila, que está acá arriba. Dijo, con lo alcahuete que es, ¿cómo no va a estar? Bueno, pero yo despliego todo mi arte si vos me tenés el año que viene, porque si no, me tengo que asegurar el contrato el año que viene, si no... ¿Y quién te va a llamar, boludo? Pero pará, escuchá, yo despliego el arte... Yo les quiero decir una cosa, si, pará. Si yo me quedo con... Vos no desplegué nada. Recién estábamos haciendo el programa. Estábamos en el... Se cayó de allá arriba un cable con un enchufe. Y a mí hoy me dijo un señor que Viviana Canosa, mi compañera... Nos dejó pelos de ella. ¿Así? ¿De dónde? Escondidos en algunos lugares. ¿En dónde? Un daño. ¿En dónde deja? ¿Tirados pelos por todos lados? Se depiló y trajo la cera con los pelos pegados. Y dice que están pegados atrás de los decorados. Ya, estamos buscando. Hay pelos de Spillman. Hay pelos de Spillman también. ¿Pelos de Spillman también? Porque Spillman no se... Barbijos. Hay 8 barbijos del mismo momento de Spillman. Usados, sí, han dejado cosas tiradas. Corbata del abogado. Nos están haciendo un trabajo. Ah. ¿El abogado? Oh. Del abogado quedaron algunos muertos. Bueno. Viví, decinos dónde está. A tus compañeros no. Hacéselo a los directivos, todo. Pero a mí no me lo haga. Claro. Demasiado que te llevaste tanto público. Nos están boicoteando. Ayer Viví hizo un Instagram a esta hora. Para ver, para medirse. Yo no quiero sangre. No quiero sangre. Ya demasiado tengo con Guazorra. Así que quiero aclarar eso. Yo despliego el arte, dice. ¿Eh? Yo despliego el arte. Yo despliego el arte, dijo Mariano Jexex Dixie. Sí. Bueno, Pablo Laino es un amigo que está padeciendo una enfermedad. Es un grande. La está luchando y lo va a ganar. Trabaja en el campo. Y tiene ELA. Ahora esta puta enfermedad me puede decir que todo el mundo está con esto, ¿viste? ¿Qué? ¿De dónde salió, no? Pablo, te quiero mucho. Yo sé que no me podés ir a ver al teatro a Mar del Plata. El año pasado fue. No a Mar del Plata al teatro, pero estuvimos comiendo juntos en Mar del Plata con el intendente. Te quiero mucho, hermano, ¿eh? Te mando un abrazo del alma. Y cuando estés un poco mejor, nos juntamos a morfar. Y no se olviden de colaborar con la fundación de Bullrich. La fundación Bullrich, para ver si podemos paliar esta enfermedad y encontrar pronto algo que nos saque de este tema. Mientras tanto, luchándola. ¿Qué tenemos, chicos? Bueno, viste, Sergio Berni se metió medio en la polémica porque dijo que a su hijo de 8 años... Tiene razón, Sergio. Le enseña que un soldado solo se arrodilla ante Dios. ¿No? Ah, no, eso no. Tiene razón, algo que dijo antes. Ah, bueno, y dijo que lo coachea al chico diciéndole que un soldado nunca se arrodilla ante Dios. Porque solo se arrodilla ante Dios. Solo se arrodilla ante Dios. Que solo se arrodilla ante Dios. ¿Y qué es eso, malo? No, no, bueno, pero generó polémica, generó ruido por esa expresión, ¿no? Mira, tiene un espíritu militar él. Sí, obvio. Tiene un espíritu militar. Él tiene crianza castrense. Claro. Ahora, yo digo una cosa. ¿Puede ser que cada vez que decís algo haya una polémica? No, vos no, boludo. Ah. Haya una polémica. Cada vez que alguno habla... ¿Sabés qué? Eso es la censura. La censura. La autocensura. Cada vez que vas a hablar, decís, no, uy, me van a matar. Y siempre llega el pelotudo. Mire que estoy identificando pelotudo. El pelotudo que te manda el WhatsApp. Claro. ¿Cómo te dieron con esto? Claro. Boludo, ya pero no hay un tema de valores también, ¿eh? Hay un tema de valores. Acá me parece que se cruzan los valores, no la censura o el... No, ganas de criticar al pedo. Entonces dice Berni lo de enfrente. Lo que dijo Berni. No lo dice Berni.
Y al final no dijo nada de los castrenses. Estamos todos igual, locos. Con lo de Bernie se junta el hambre con las ganas de comer, porque él siempre está tirando frases polémicas para estar en el centro de la ciudad. Igualmente vos no podés tener un tipo como Bernie, que yo lo estimo. Sí. Un tipo castrense como Bernie, de crianza castrense, con Kicillof, que es zurdito. Claro. Sí. ¿Quieres escucharlo? Sí. Dale. Si hay algo que aprendí y que le transmito a mi hijo todos los días, un soldado solo se arrodilla ante Dios. De ahí para abajo con nadie. ¿Vos entrenás a tu hijo? Sí. ¿Lo preparás para un escenario de...? Sí, permanentemente. ¿Cómo es eso? Contame un poco, por favor. Cosas, le estoy enseñando una actividad y un soldado nunca deja abandonado en el campo de batalla a otro soldado. Y para él es una ley. Tiene 8 años, ¿eh? Y es una ley. Y a veces me dice... Yo estoy entrenando a mis nietos. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Y cuando viste le traen las patitas de pollo, sí, muerde la punta y se la tira de la mesa al lado como si fuera una granada. Sí, sí. Por ejemplo, a Vicente, que es el más activo de todos, lo tenemos para la guardia nocturna, que no duerme. ¿Vicente es el mago? El mago. El Copperfield. Copperfield. Y después tengo a Felipe también, que ahora tiene bicicleta nueva. Dice que patrulla toda la zona donde vive. ¿Con qué patrulla? ¿Eh? ¿Con la bicicleta? ¿Con qué patrulla? Con una bicicleta. ¿Con la misma bici? Y hace... y anda con la bicicleta. O sea, el soldado tiene que estar preparado las 24 horas. ¿Viste? Totalmente. Bueno. El que habló hoy también fue Alberto Fernández, el presidente de la Nación. ¿Habló? Sí, habló, más allá de lo de ayer a la noche. Hoy lo hizo nuevamente. El escenario, el contexto, un acto donde entregaba 1000 notebooks. Paradójico, porque hubo un recorte de 70 mil millones de pesos. Sí, porque hace campaña. Pero bueno, había 1000 notebooks para entregar. Lo hizo, si mal no recuerdo, en el partido de San Martín hoy. Ah, mirá. Y volvió a hablar del odio. Pero ¿cómo habló? A favor del odio. ¿Sabes qué? Se ve que ellos no estudian ciencia de la comunicación. Porque la palabra... ya genera en sí misma. Genera en sí misma. O sea, Alberto, odio. Alberto, odio. Cristina, odio. Tolosa Paz, odio. Y de frente se te cagan de risa. A ver, explicarle a la gente que normalmente un político se coachea de alguna manera y vos tenés 4 o 5 palabras que tiene la obligación de repetir. Claro. Y 4 o 5 palabras que no se pueden decir en ningún momento. El odio normalmente es una de ellas. Que no se pueden decir. Muerte, odio. Tratan de no decir. Igual no está coachado. Él se cree que es una luminaria. Tengo mi corazón para ofrecer. Él piensa que es Mandela. Claro. A ver qué decía hoy. A lograrlo. Y el deber que tenemos es reconocerles los derechos que tienen. Hoy estamos dándoles un derecho que ustedes tienen, acceder a la información y al conocimiento. Cuando algunos siembren dudas en su cabeza o en su corazón, dense cuenta que tienen una vida por delante. Tienen mucho para dar. Tienen todo por construir. Y que está en sus manos también el poder construir una sociedad más justa, más igualitaria, que a todos y a todas integre y que a nadie discrimine. Una sociedad donde el odio sea una palabra que no se pronuncia más. Gracias a todos y todas por haber estado acá. Felicitaciones por su computadora y, como dijo el ministro, ¡a estudiar! Ese es el deber que tienen ustedes. Gracias a todos y todas. No hablemos más de odio, ¿eh? No se pronuncia más odio, ¿eh? No. Desde hoy, odio, no sé. Patricia Bullrich dijo que esto es, siguiendo la línea de lo que pasó en la provincia, un adoctrinamiento. Obvio. Muy caro, muy berreta, claro, perdón. Muy berreta. Es pará. Que lo que hice, perdón. Perdón, una cosa nada más. Sí. Le quiero decir bien al presidente, está todo bárbaro, pero no se usa a los chicos. Con los pibes no, mire, si hay algo berreta, es regalarle algo a un pibe y hacerlo sentar para dárselo, es humillante. Cuando alguien hace las cosas bien, no hace estas parodias, presidente. Realmente, también te digo otra cosa de contestar, después me voy a acordar. Sí, este me cortó. No, pero vinculado a lo que decís, lo que sacaron hoy en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, es un instructivo para que en los colegios los alumnos toquen el tema. Lo bajaron con un manual, con unos gráficos que trajimos por ahí, para que se dé el debate. Es de locos. Ahora, qué raro, ¿no? Porque no es que se les escapa. ¿Cómo se llega de un atentado horrible a Cristina a especular políticamente, levantar la palabra de ahí, odio, y salir a hacer campaña para tapar Comodoro Py? Todo es especulación. Qué berreta. Qué berreta.
Además lo hacen explícito. Salieron también hace un ratito los fiscales a cuestionar a Axel Kicillof. Ahí tenemos el... Esto lo repartían sí. en los colegios. A cuestionar a Kicillof porque vincula directamente, Babi, el atentado de Cristina con la causa de Comodoro Py, con la causa de Vialidad. Entonces los fiscales salieron a decir que ese es un aprieto de la justicia. Están apretando, extorsionando. Pero bueno, ahí es donde los fiscales tienen que meterle juicio. ¿Viste este guazorra? Dijo una barbaridad de Guada Vázquez. Y se come otro juicio por violencia feminista. De género, claro. Y lo van a meter en cana. Hay que cagarlos a juicio. A ver, aclarar, porque ya está, tiene una condena. Sí, ya tiene una condena por abuso de no sé qué. Por amenazas coactivas en el contexto de violencia de género contra una exdiputada, ¿te acuerdas? Además de otras denuncias en recursos humanos de un casino claro. por abusar de mujeres. Bueno, entonces digo. Cuando yo estoy pensando seriamente en meterle una demanda al presidente. Todo lo que están diciendo, echando la culpa, poniendo las caras de todos nosotros, haciendo la lista de todos los periodistas, juicio. Yo le estoy haciendo juicio, la verdad, a Delía, a Bazorra, a Gonzalo Chanta, este, el mercenario, el Navarro. A Navarro, al socio de Navarro. Ratifique. Le hice a Miriam Lewin, tuvimos una mediación, el abogado Sarasí un rato, el mío le dijo, vamos al juicio. El fiscal Delgado la salvó a Donda, que no la tendría que haber salvado porque dijo que a mí había que desaparecerme en los medios. Ahí está. Juicio. Yo debo tener 200 juicios hecho este año. Pero responde la justicia. ¿Eh? Responde la justicia, digo, ¿no? Bueno, ahora va a empezar a responder. Pero antes respondía para el lado de ellos. Hay que decir la verdad. Antes a vos te venía una feminazi, te decía, me miró mal. Y tenías que ir al otro día a tribunales. Acá esperamos. Sí, claro. Sí, bueno, ¿qué tenemos? Bueno. El campo, que salva las papas de vuelta, pero acá quería hacer una aclaración. Viste que cambiaron el dólar soja, este de 200 mangos, sí. Bueno, liquidaron 1000 palos. Pero ojo, porque están cobrando por anticipado Dale. El ingreso de plata que va a venir durante todo el año. No es que se fabrican dólares genuinos, ¿me entendés? ¿Qué hicieron? Le subieron el precio. Es como si vos alquilás un departamento y con eso vivís todo el año. Les están adelantando la plata, no es que se genera más producción. ¿Y el campo liquida? Y el campo está liquidando porque tiene un valor. Imagínate que la soja estaba a 50 mil pesos. Pero están hasta el viernes, 70 mil está ahora. Están vendiendo con un precio carísimo el dólar y están comprando, o sea, al revés. Están comprando caro y vendiendo barato dólares. Sí, bueno, lo que pasa es que como es hasta fin de mes, aprovechan la ventanita fiscal. Pero digo, no son dólares genuinos. Te estás cobrando anticipadamente lo que tendrías que cobrar durante todo el año. Tengo una denuncia para los vecinos que es... Ahora voy. Tengo una denuncia para los vecinos de Acasus. Martínez, para Pose. ¿Qué pasó? San Isidro es barro con Pose, yo lo amo. Pero la esquina de Pepino, sábado y domingo, se convierte, la verdad, yo lo vi, en una pista de prueba de todos los pelotudos que van de San Martín, Loma de Zamora, con autos todo tuneado. Vos venís con tu familia de pasear y te pueden matar. Pican por, ¿cómo van a picar por Libertador? A las, una locura. Te juro. Pero está llena y se juntan, se juntan 500 parte. Pelotudos con los teléfonos a filmar en el medio de la calle. Pose, las grúas las tiene para los que laburamos. Mande la grúa, mande a los muchachos de tránsito, llévese todos esos autos que no son ni de San Isidro, porque nos van a matar una familia y vamos a tener un problema. La esquina de Pepino, fines de semana, es el autódromo de San Isidro. Déjense hinchar la bola, ¿eh? Así no nos gusta, ¿eh? ¿Detectaron alguno que organice? No sé, eso es muy tarde de quien investigue. Patricia Bullrich acaba de lanzar su candidatura a presidente. Los tiempos se acortan, ¿eh? A ver. ¿Va a ser candidata o precandidata a presidenta? Sí. ¿Si va Macri también? ¿Lo enfrenta Macri? Yo voy a ser precandidata a presidenta en cualquier circunstancia. O sea, si va Horacio Rodríguez Larreta, Macri, usted va a competir. En cualquier circunstancia, sí. Bullrich, sí. Hay algunos que dicen dentro de Juntos por el Cambio, pero detrás de Patricia Bullrich está Macri. Lo que hace Patricia Bullrich está avalado con Macri. Cuando le pega a Rodríguez Larreta está avalado con Macri. Cuando critica al gobierno está avalado por Macri. Mauricio Macri es una figura muy importante en Juntos por el Cambio, pero no se lo puede tildar de sesgado. Él tiene una relación de muchos años con Horacio, con María Eugenia, conmigo, con Cristian, con todos los dirigentes. Todos lo respetamos y en mi caso yo no quiero que se sesgue hacia mí. Pienso que cada uno tiene que competir con sus condiciones
Y me gustaría que Mauricio sea de todos y no de una parte. Así que... Bueno, muy bien, muy bien. La felicitamos. Es muy bueno que ella haga punta y arranque y basta de hipocresía del jueguito. Voy yo. Muy bien, Patricia. La verdad que te mereces ser candidata porque has puesto siempre los ovarios arriba de la mesa. ¿Te acuerdas cuando le hicieron el scratch de C5N programado? Que era programado. Programado, sí. Todo armado. Sí. Eso está, claro, está todo lo que estábamos mencionando nosotros, tal cual. Sí, la encuesta de hoy habla de eso. Tal cual. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Querés ver una imagen del relato? Sí. Una imagen del relato. Viste que vos te imaginás un manifestante que va a favor de Cristina Kirchner y decís, bueno, será un militante, un dirigente social, ¿no? Bueno, una manifestación de jubiladas y de jubilados que estuvieron a favor de la vicepresidenta Fernanda de Kirchner por lo que le pasó. ¿A vos te parece que puede haber jubilados o jubiladas que cobran la mínima? Sí. ¿Salen o es parte del relato? Bueno, esto ocurrió en las calles, no sé si tenés las imágenes. Cuando hablás vos, se cae el número. ¿Sí? Ah, bueno. No, pues, vamos a terminarlo. No, sí. Está bien, bueno, son los últimos meses. No, cerralo, dale, callate. Estaba esperando las imágenes. Bueno, sí, también. Todos boicotean contra mí, acá hizo un laburo vivo. Acá, los pelos. Acá están los pelos pegados, mirá. ¿Hay chicle? No, son los boludos esto. No está. La única cosa que tiene que hacer Jesse es... Vas a cantar, entonces. Oh. Señoras y señores. No, para. Al micrófono, ¿no? Para. ¿Cómo se llama el nombre de Jesse? Marian. Yo quiero tu compromiso público de que no me echas. No te echas. ¿Qué? Tu compromiso público. ¿Cuál es la diferencia ante escribano, entre vos y nosotros? No, ante escribano, nosotros no. ¡Canta, Jesse! Si sigo la canción. Andá, boludo, dejá de hablar pelotudez y canta. Día alto, ya. Música. Este es el que. Así que a los jubilados. Cantar el estribillo. No me cagues el programa, canta. No sabes. Es muy difícil. Pará. ¿Tenés pista? ¿Tenés pista para esto? Porque... Maestro, dale. Está la pista del karaoke en cambio de... Ya se enfría la gente, boludo. La gente se va yendo, boludo. Hay programas interesantes. Llegó el momento del karaoke ese. No, dale. No, ¿para qué tanto? Subite y callate. Pégale un sopapo, hacerme el favor. Bueno, se va la perdida, quiero. Che, no lo traten mal, viejo. No, mal no, pero tiene que cantar. Compañero. Y ustedes, pelotudo, apúrense, bien. No. Llora el compañero de Jesse, que lo tratan mal. Vos decís que... Hacele el coro otra vez. Que... No, pantalla, letra. Ahí va. ¡Vamos, Jesse! Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se envuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer, y estoy preso la en luz. Este infierno, preguntando cómo y por qué. Septiembre, que me recuerda hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre devuelve el amor que yo a tu lado viví. Y tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Cómo engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Hoy septiembre sin tu piel. ¡Bravo! ¡Bravo, Pavarotti! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Muy bien, chicos. ¿Qué hacen? ¿Aplauden porque terminó? No, boludo, no. Sí. Un compañero todo terreno. Tema terreno, difícil, boludo, muy tema bien. Difícil, no, difícil. Bien. Seguís el año que viene. Muy bien, Mariano. Muy bien, la verdad. Gracias. Vos seguís teniendo que eso porque... Hay que... Sí. Es un tema difícil. Hay que ponerle garra para cantar para atrás. ¿Vos cómo crees que lo hiciste? Está bien. Yo creo que no estuve en el nivel de otros días. Sí, porque el tono no estaba para mí.
Yo que tengo oído virtuoso me doy cuenta. Sí, ¿qué pasó? Virtuoso. Oído virtuoso. Yo me voy a morir. Claro, no sé qué me decís, Alejandro. No, dice que claro, nosotros, ¿qué tenemos? Jesse canta. Para renovar el contrato, Jesse canta y sí. Te trae 6 quesos. A veces es más fácil. Que 6 quesos y 2 garantías. ¿Vos me lavás el auto todas las noches cuando llego? Y vos me dejás, no, vos me lo traes. Vos me plancha. Uy, no trae nada. Imagínate lo que tenés que poner vos, mamita. Vos me te pones. Mamita. Yo no, no sé hacer nada, no sé cocinar. Sabés que me citás, ¿no? No sé lavar autos. Mami. Vamos. ¿Tengo que cantar? Bajá las luces. Tuve que cantar. ¿Qué programa de mierda nos da? La textual. Pará, Mumi no canta. Canta, Mumi. Vos cantás, ¿no? Canta, Mumi. ¿Te animás? ¿Qué canción te gusta? Los temas de Jesse. No, ¿qué canción? No, lo preparo, tío. No, pero ¿qué tema? No, en inglés. No soy tan buena como Jesse. My Way en inglés. Sí, ahí está. Voy. Frank Sinatra. Dale. No la escuchen sé. Un poquito de Mumi. No la sé. No, pero ¿cuál era? Vamos, Mumi, dale. No sé, ¿cuál era el tema? No, ¿vos te gusta cantar la de Queen? ¿Cuál? Don't stop es. Me now. Ahí está. ¿Y? Es la parte escena. No, pero pongamos un karaoke. La preparo, la preparo. Prepará para mañana y venite. Hoy venía cantando piola, una piola, de Shania Twain. Piola, piola, que mañana te subís ahí y me te canto, lucís. Me bailo todo. Mañana. Sí, olvidate. Mumi, mañana. El viernes canto. Pide, se graba mañana. Mañana va a haber quilombo en el Congreso. Mañana. No, está Disney. ¿Qué? Increíble. Son 5 pelotudos. Es el laboratorio. Hola, qué difícil es juntar 5 pelotudos en una pieza. Y ahí también. ¿Está Emilio hoy? Otra vez. En el corazón de África hay un lugar al que jamás ha entrado el hombre. Un lugar que pertenece a al león, al elefante y al simio. Esto es Pedro Picapiedra. Los viajeros que lo sobrevuelan echan solo porque estamos viendo dibujitos. Por favor, Babi. Ya está, boludo. ¿Querías hacerme mierda del programa? ¿Y lo que se trae? Ya está. Esto fue cuando fueron a vender a Angola. Fueron a vender el tractor, la vaca. Estos son los dibujitos que miran estos guanacos de acá arriba. ¿Cómo venimos de tiempo? Tenemos 10 minutos y no tenemos nada más. Ah, una cosa que quiero decir, pero seriamente. Espero que no arranquemos de nuevo mañana con la boludez del odio, el odio. Hagan campaña solucionándole el tema a la gente. Solucionándole los problemas a la gente. No regalen computadoras. No regalen computadoras. ¿Ok? Denle posibilidades a la gente que no se vaya del país. Acá está el limón. ¿Es de Siripino? Estaba flaco. Otra cosa. La foto de por acaso. Un día se le va a espiantar la cámara. No, otra cosa que quería decir. Terminen la forro con el odio, pelotudo. Pónganse a gobernar. Si la gente está nerviosa es porque ustedes gobernaron como el orto. ¿Ok? Pónganse a gobernar y no le echen la culpa a nadie, que es muy cobarde echarle la culpa al de enfrente. ¿Queda claro? Yo, por lo pronto, tengo una paz. ¿Qué pasa, Javi? Sin odio. ¿Qué pasó? No, le voy a contar a la gente que... Se tienta este... Mientras yo hablo, acá los televisores de los costados ponen a compañeros nuestros en pelota, fotos íntimas que tienen. Y encima... Escuchá cómo se ríe. Y hay muchos de otras épocas que no se depilaban y que todavía estaban, no sabían si apuntar a la nuca o al culo, ¿viste? Porque estaban todavía en no decidirse. Porque, ¿viste esto? Abrieron muchos compañeros el placar ahora, pero antes eran peludos. Sí. O lo veía grande. Pero ahora sí, entonces aparecen todas esas fotos que ponen ellos, uno con un plumero en el orto. Basta de hacer esas cosas. Hay que tener un poco de respeto por la profesión. Claro. Son compañeros. Claro. Estamos pensando el año que viene, no pueden estar con él. Otra vez, viejo, pero estamos obsesionados. Ya lo dijo Anita, yo te voy a volver loco hasta fin de año. No, no, canto de tan inseguro sos. Escuchame una cosa. Sí, no, te digo a vos, sos tan inseguro. No, para nada. Vos te podés quedar sin trabajo, porque tenés una profesión de abogado. Okay, claro. Que yo te veo más para abogado que para estar en televisión. Con todo gusto, sí. ¿Por qué tenés que estar acá sacándole el espacio, por ejemplo, a un Vilouta? Bueno.
ningún problema. Es más, le está cerruchando el piso a Vilouta todo el día hablando mal de él para quedarte con el programa de él. Es verdad. Vas y decís, se tiñe. Javi, ¿vos también le cerruchás el piso de Vilouta? Sí, otra más. Aquí es peor porque de calladito. Todo el canal, los odiadores del canal contra Vilouta. Y es mi amigo de San Isidro. ¿Quiénes son los odiadores del canal? ¿Ustedes? No. Sí, ustedes dos, sí. Yo no. Ustedes son gente mala. Es el discurso de sentidos. ¿Por qué? Yo. Por sentarte al lado de él. Claro. No, bueno, pero me toca... No, no, no. Sentate ahí. ¿Vos crees que nosotros somos los del balcón del papel? Y basta de decir las boludeces que se yudica el domingo, las puedo hacer yo. No, basta. Yo no dije eso. No te metas con mi amigo Yudica. Ahora voy a poner corte de la manzana. Es que acá, este canal se armó alrededor de Yudica y yo. Es verdad. Pero en Estamos Atentos vamos a poner corte de la manzana y Shenga. Se ríe. Ay, por favor. ¿Venís a jugar a Shenga con nosotros? El domingo juego a Shenga con... Un día podríamos hacer acá. ¿Eh? Un día podríamos hacer acá. Escuchá, meto corte del queso de la manzana el domingo. Estoy armando el programa del año que viene. Invitamos al resto. La gente venga, postúlese, porque mejor que lo que hay va a ser cualquier cosa. Los esperamos. Ahí están los dos. Ahí están. Jesse dentro de 40 años en el canal, mira, los dos dentro de 40 años con en el canal. Cabeza mirá. De queso. Vale, cabeza de queso es el de este lado y Jesse de aquel. Los dos así van a terminar. ¿Y vos dónde vas a estar? Allá estamos. Vas a estar mirando de los rabanitos de abajo. Con el casino de no, Mona. Porque vos vas a quedar para brote, pero tú. Sí, bueno, vos sabés que. Son iguales. Me dijeron que no me puedo operar esto. Dice que no se operan las bolsas. No, las bolsas sí, ¿cómo no? No, estoy ojeroso porque... Sí que se operan las bolsas. No, me dijeron que no. A los hombres no, dice que no. ¿Y te metés a la queda... boludo? No, salí después así que parece que te explotó el calefón. Parece un pescado. Sí, después, eso. Con lo que te saca te casi. La capelu te pones... Quedás como los... el pelo sí. Que te hagan quedás como los viejos de Miami, ¿viste? Que están todos con la cara así toda estirada. No, es terrible. No, hay un viejo acá que se hizo tanta estirada... Que le quedan las orejas como Alf, así atrás de la nuca. Porque te tiran todo. Son todos amigos Carlitos, eso. ¿Eh? Los amigos, sí. Los amigos del boludo ese que van al polo, todo estirado. ¿Cómo anda mi prima? Se está por casar. ¿Con quién? Con el chino Schwarman. ¿Con el novio? Un matrimonio, sí. Muy bien. ¿Me va a invitar? Por ahí, por supuesto que sí, me imagino. Mirá que me igual hizo un jetra. Igual está como vos, pateando para el año que viene, marzo, abril. Me hice un jetra para... ¿Por qué no hacemos todos juntos y aprovechamos los sándwiches? Claro, dos por uno. Compramos triple de picle. Claro. ¿Viste? Barato. Los de picle son para los que van a cubrir la nota. Pero los sándwiches es un corte. Es un corte. Le pido a Zuccotti, que tiene los que quedan en el velorio, ¿viste? Que nos manda sándwiches. Pobre Zuccotti. Se ofendió a Zuccotti. Porque dice, no, Zuccotti, la mejor cochera. Se muere por ir ahí. Sí. Zuccotti nos manda sándwiches de mí. Sí, y yo digo, ojo. Ojo no, porque la gente va y dice. Mua, 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 mua. Lo besa, lo toca, lo peina. Lo tengo. Y después va y dice, comete este, Carmen. No, gracias, bueno. Pedazo del tío Mario. Lo tenemos todo, solo nos falta usted, dice el Zuccotti. Sí. El eslogan. En los velorios no hay que comer ni tomar nada. Escuchá, justo estaba viendo tu prima. Comer no. No, pero Zuccotti te pone el sanguchito de noche. La noche, ahora no hay más velorio, pero la noche se hace larga. No, sí que hay velorios, Babi. Hay barcito también, te ofrece. Y vamos ahora a salir a tomar algo a Zuccotti. Vamos a comer en el hospital, claro. Pero ahora están cerrando a las 12, ¿no? ¿Eh? Depende de la familia. No tiran toda la noche. Depende de la familia. Claro. Pero esos sándwiches son los que vienen al otro. Claro. No, son los del primer piso. No son eso. Los del primer piso pasan al segundo y así. Hay barrio de Lorio. Juntan todos los sándwiches en una bandeja. Al primer piso. La manda acá y la comemos nosotros. Sí, claro, y comiendo por acá. Contale que un día la gente se caracteriza mandó, por el buen fiambre. Contale que un día el señor. Pará. Muy bien, muy bien. El señor Zuccotti nos mandó sándwiches muy buenos. No sé si eran buenos. No nos acordamos. Estaban frescos. Nadie los comió. ¿Eh? Nadie los comió. No nos acordamos. Zuccotti, ande que acá, esto es la cámara. Vienen con un dedo y lo de salchichón me encanta. Se come. El tiburón se come hasta la caja. El tiburón se come todo. Le queremos agradecer. Le mete un picle y piensa que es un. Le mete un dedo y piensa que es un picle. Me comí el pepinito, dice, sin un anillo. No. El dedo índice. La verdad, le queremos agradecer al señor Zuccotti que nos manda sanguchitos.
Que no es un chiste. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cero cuánto? Bueno, ya está, vámonos porque ya empieza. Queda 3 minutos. Sí, Mami, te está mirando la prima, dice que te manda un saludo. Mi que amor. La comida pendiente, dice. Claro. Te pregunto, prima, ¿me vas a invitar al casamiento? Porque yo soy fino. Solo lo... familia, solo no, familia. Solo es algo íntimo, ¿viste? 400 personas. No, es algo. Unas Coca-Cola. ¿Qué llevamos? Los sándwiches. No, lo que no quiero que pase es lo que pasa en las familias en fin de año. ¿Qué llevas en un evento de esas características que tiene tanta alcurnia? Empanadas. No, tiene, le mandás... Un casamiento no llevas nada. Un sobre con un regalo. Un casamiento no llevas nada. No, casamiento no, una reunión familiar de esas. Un vino. ¿Cómo vas a llevar un vino? Una caja de salamines. Al casamiento de mi prima. No, dijo un casamiento no. No, un casamiento no. Una caja de salamines. A una reunión. Una reunión así de alta alcurnia. De familia, un vino bueno. Una tarta de ricota no podés. ¡Ay, no! De la farola de Núñez. Ay, no, no. Que si quieren mandarnos una tarta. También una tarta de ricota. Un Streusel de manzana. Strudel. Strudel, pelotudo. ¡Qué le tiro el martillo, hijo de puta, te lo tiro, ¿eh? Pará. Te lo. Streusel. El Strudel. No, Strudel es una cosa y el Streusel es otra. Menos mal que dijo un Strudel. Google, por favor, Google. Menos mal que dijo un Stronzo. El Strudel. El Strudel es una cosa y el Streusel es otra. Está bien, no, alemán. Está bien, alemancito. Ya estás invitado. Está bien, ¿eh? Ya estás invitado. Estoy invitado. Bueno, pero hay que hacerlo. Yo lo voy a invitar al mío. Lo voy a invitar al mío. ¿Para nosotros también? Tener un Mitre, obvio. Tener un Mitre de Checopar en el casamiento. ¿Vas a poner...? Yo la voy a poner a mi prima ahí, a Inés Ribeiro ahí, y una luz, y familia, virado con un poco. ¿Vas familia. A poner lista de casamiento también? O sea, ¿de regalos? Porque vos tenés de todo. Claro. A mí, con su amor, me basta eso. Además, no quiero ni pensar lo que ustedes me pueden regalar. ¿Podés llamar a Juan Carr para que arme una colecta con no perecedero? Claro, ahora viste que descubrió que un solo día hace frío en invierno. Sí. Bueno, que arme una colecta con... No, yo voy a invitarlos a todos, a todos. No, a usted no puede meter. Se está mirando la polvillo. ¿El tiburón? ¿Tiburón? Llevo el tiburón al casamiento. Empieza a comer, a tocar culo. Me cierra el... me cierra el salón. Entra con la corbata acá. Entra con la corbata la vincha. Escúchame. Bueno, en realidad voy a invitar a gente, a Daniel, a Parodi... A Marta Buchanan, que me tiene que firmar el contrato. A mucha gente. Ya te has invitado. Pero no sé cuándo me voy a casar. ¿Y dónde se va a casar mi prima? Qué sé yo, no sé. Porque yo tengo la sociedad de fomento del Cluaedo. Es todo terreno, así que... Sí. Yo puedo, yo me ofrezco a tocar la marcha nupcial, si querés. No, deja. Bueno. Si Cristina Fernández de Kirchner fuera candidata... ¡Upa! ¡Chan, chan, chan, chan! En 2023... ¿Usted a quién votaría? ¿Eh? Cristina Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei o Mauricio Macri. Mirá, a ver, avanza, no, abrila un poquitito más. ¿La tenemos? ¿Ahora está ahí? A ver. Bueno. Falta un poquito, falta una... ¿Tire? Ahí está, espera. Ahora le mostramos, ¿eh? Ya está el bolillero dando vueltas. Volvió mañana. Ahí viene. 14.000 votos. Ahí está, vamos. Bueno, atención, muy parejo, muy pero muy parejo entre Mauricio Macri con el 46,1% y Javier Milei con el 43,8%. Le va a convenir juntarse. Atención con esto, Larreta el 4,9% último, en este caso, y Cristina Fernández de Kirchner el 5,2%. Mirá, o sea, Macri primero, ahí nomás Javier Milei, tercero Cristina, muy lejos. Y cuarto, Horacio Rodríguez Larreta. Más de 14.000 votos. Menos mal que te pagaba la reta, Babi. Menos mal que te pagaba la reta. La reta. Te dije. Te dije. Y mañana va a estar más a la encuesta, así que me lo ponés primero. Porque nosotros laburamos para Sergio. Bueno. Dicen cada pelotudez. Bueno. Mañana vamos a tener a... No tengo Telnik. Mañana vamos a tener a... Massa, Patricia Bullrich, todos los que pueden llegar a querer mojar en la próxima. No tengo, che. Dice que no está. Tengo Telnik. Mirá, acá está. Le doy entrada. Parece un empleado municipal. Dice, a ver, ¿qué me trajo? Ah, acá está el 029. Multiplicado lo quiero.
Acá tiene. Ah, pa, 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 pa. Pero acá me falta y ahí te empieza a correr una gota de sudor así. Es acá. No. Esto venció. Cambió. Sí. Mira, lo que tiene. Cada vez que pasa eso, no, te vas hundiendo sí, la silla. Te vas hundiendo. No, ¿qué silla, boludo? Parado. Sí, claro, ahí te y te dice, a ver, déjeme ver. Lita. Lita. Alcanzame un formulario 496. Claro. Bueno, usted agarra y llena todo esto. Se va a la calle Pasteur. Es acá en Pompeya. Al 7900 y le pide por favor que le haga un timbrado de 48 pesos. Con eso viene, pide un número. Ahora están dando para febrero o marzo del año que viene. Y después con esto, más esto, porque te explican como si fueras un boludo. Esto más esto, usted se va a Arenales, 3291, que hay un escribano, y se lo hace el protocolo. Bueno, después, con esto y esto sellado, se vuelve y terminamos el trámite. ¿Cómo gracias. Se llama la empleada? Esta es la ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo se llama la empleada? Zunilda. Zunilda. Hotel Uy, lo perdí de nuevo. A culear que falta gente, maestro, vamos.